Volviendo una vez más. Con cámara al hombro. Luca. Muy caliente. Uy, no. Bueno, vamos. Gracias. Vamos. Ay, qué lindo ya el tío. Última variedad que queda por esta zona. De hecho, esta es la última finca que hay aquí en esta vereda. Entonces, por eso se llama Rincón del Vides. Como pueden ver, bastante lejos es el rinconcito, porque de la montaña hacia atrás ya es como un terreno baldío. Es una zona que conecta con el Alto Pucumayo. Estamos como por acá. Muy bonito. Está mojado. Parece bombril. Bueno, hombre, es que qué lindo. El bombril. Ay, está bien empapado. Ay, mocadillo. Es el bombril. Es el bombril. Estoy grabando, pues. Es que a la guapa toca ayudarte. Uy, está fuerte la corriente, no parece. No parece, pero... Uy. Ya. Mano. Escucha, ya me lleva la corriente. Uy, espérate. Ya. Uy, espérate, me acerco. Dame. Espérate. Bien, pásale los cables. Ay, se ahogó ya. No se suponía que había una cuerdita. Ven, yo te Ya, espérate, es que no estoy mal asentado aquí. Vamos quedando menos en la lista. Sí. Listo. Gracias. Así que rico. Ya. Bueno, vamos a pasar en la tarabita. Antes de empezar, una oración al Señor. Una oración al Santísimo, por favor. Señora, sabemos que es la única viviente, por favor, colaboranos. Uy, se fue.
Listo. Voy a hablar por acá. Qué bacán. Qué bacán. ¿Qué es que estamos viendo? Un mil pies inmenso. ¿Cómo sabes eso? Porque el papá lo dijo. Ah, bueno. ¿Aquí ya está el distrito? ¿Qué pasa? ¿Te vas a tirar? ¿Qué le estamos tomando? A un hongo raro, creo que es un pitufiongo. ¿Me lo puedo comer? Pues sí.
Bueno. Cómetelo y vemos qué pasa. Está bonito el hongo, grandote. Sí.